Yo estoy convencido de que con el trabajo que están haciendo, con el acompañamiento y asesoría que han dado los responsables estatales, los asistentes de planeación, académicos y administrativos que el día de hoy están convocados, y el trabajo de ustedes y de la Dirección General, seguramente tendremos el mejor de los resultados en este regreso a clases, considerando dos grandes escenarios: el urgente, que es este mes de agosto, y el arranque del próximo ciclo escolar. Aunque se cuenta con el recurso humano necesario, es importante señalar que se tienen 12 docentes de tiempo completo, con edad mayor a 60 años. Se realizó el análisis de las condiciones de salud del alumnado. Tenemos un porcentaje de atención del 78.48%. Van a una jornada intensiva, se atenderán 70 alumnos por día, priorizando aprendizajes esenciales, proyectos transversales, las actividades del cuadernillo Jóvenes en Casa. A todo el personal les vamos a entregar un juego completo de limpieza o un kit de limpieza que consiste en un paño de microfibra, un líquido sanitizante, un cubrebocas lavable. Esto es un cubrebocas para los alumnos, pero para el personal les vamos a dar tres cubrebocas lavables, caretas, guantes, gel antibacterial. Se instalarán dos arcos de sanitización con las medidas de seguridad. Se utilizarán termómetros biométricos de distancia. Es necesario señalar las rutas de tránsito al interior del plantel, instalar algunos lavamanos, promoviendo siempre la sana distancia. Se debe contar con una puerta de entrada y una puerta de salida. En el punto de sanitarios deberemos tener disponible agua y jabón para el uso de nuestros estudiantes, colaboradores y visitantes externos. Deben de tener esa sensibilidad, esa tolerancia, para poder manejar de la mejor manera cada caso que se les presente. Por supuesto que no resulta nada fácil, y menos va a resultar a partir del 3 de agosto. Sin embargo, con el proyecto que han estado construyendo, no debemos de tener sorpresas, porque a cada acción que se presente tendremos una respuesta, y estoy seguro que será asertiva y pertinente.